Hola chicas, ¿cómo están? Buenos días o buenas tardes. La verdad no sé a qué horas van a ver este video, si por la noche o por el día, pero yo como siempre comienzo dándole los buenos días porque normalmente mis videos suben por la mañana, pero la verdad es que no importa la hora que sean, les doy la más cordial bienvenida y espero que están teniendo un buen tiempo y que todo está muy bien allá en casita. Les mando un beso, un abrazo y muchísimas gracias por estar aquí, chicas, siempre pendiente de mis videos. Hoy les traje este video de limpieza y de decoración del cuarto de mi hijo Oscar. Creo que ya les había comentado en uno de los videos anteriores o en un videoblog que quería traerles la decoración de una de las paredes que ya había pensado por mucho tiempo hacer algo ahí, pero no me había decidido qué. Intenté algo, no me gustó y finalmente, chicas, hicimos lo que la última idea que se me vino a la cabeza, así que creo yo que quedó bien. Se las voy a mostrar más adelante. Espero que les guste. Lo más mínimo, su cuarto de él es mínimo. A él no le gusta mucho la ostentosidad, muchas cosas en su cuarto. Le gusta todo mínimo, incluso su closet lo tiene mínimo. Todo lo tiene mínimo aquí en su cuarto. Y la verdad es que también yo no tenía mucha limpieza que hacer aquí en su cuarto de él porque él lo mantiene casi siempre ordenado. Como pueden ver, aquí ya estaba en su closet tratando de ordenarle un poco su ropa, pero no era tanto ordenarle, sino más bien acomodársela en orden, las camisas, los sacos y todo eso. Pero como pueden ver arriba, él mantiene sus pantalones bien en orden. Es muy diligente y juicioso con sus cosas. Y también pues tiene muy mínimo su closet, así que pues no había mucho que hacer, pero aún así necesitaba limpiar el polvo. Polvo sí había porque obviamente él limpia y acomoda, pero él no va debajo de los muebles y no limpia el polvo todos los días, así que eso sí era necesario hacerlo. Y también, chicas, la otra razón por la que decidí entrar al cuarto de él a limpiar no era tanto porque iba a hacer también la decoración, pero también porque necesitaba chequearle sus libros o todo el material de la escuela que hizo él este año. Ya muy pronto vamos a empezar el nuevo año escolar y yo siempre antes de empezar les tengo que revisar todo el material y asegurarme que se terminó correctamente. Así que quería hacer eso hoy en el tiempo en que estaba yo limpiando. Aproveché también para ir a su escritorio a quitarle los tenis. También vean que tenía un par de tenis arriba de su escritorio. Y el escritorio sí lo tenía bastante desordenado porque le dije que yo lo iba a limpiar, que me dejara todos los papeles ahí, porque yo necesitaba limpiar y chequearle todos los papeles de la escuela. Entonces por eso fue que me dejó todo el desastre adentro de o arriba más bien de su escritorio. Sí tuve que parar la cámara por un rato porque tenía que chequear todo el material y asegurarme que los libros estaban bien terminados y también a chequear que estaban contestados correctamente, chicas, porque a veces durante el año pues a mí no me da tiempo y ahora con el canal ya no tengo tanto el tiempo que tenía 100% para chequear los libros diariamente como antes lo hacía. Ahora es que me tomo un tiempo de vez en cuando para chequeárselos y pues esta vez decidí hacerlo ya al final del año. Y pues nada, después de que terminé de revisarle los libros y asegurarme que el material estaba terminado, saqué todos los libros, saqué todo el material viejo para desocuparle el escritorio y traer el material nuevo que vamos a utilizar o con el que vamos a trabajar este nuevo año. Muy pronto también creo yo le vamos a estar cambiando su escritorio porque ya tiene bastantes años con ese escritorio. Pero por el momento aquí se va a quedar. Este va a ser es un plan que tengo en mente, pero no sé hasta cuándo. Y pues nada, chicas, después de que limpié el escritorio, pues me fui al mueble que tiene al lado de su cama, que la verdad, como les digo, él no tiene muchísimas cosas aquí en su cuarto, pero lo poco que tiene, como quiera, siempre sí se llena de polvo, porque aquí nuestra casa se llena de polvo muy pronto, chicas. La verdad es que una de ustedes me dijo un día o en uno de los videos que mi casa estaba muy polvosa y que estaba muy sucia para ser mi casa. Yo no creo que tenga, no creo que sea porque sea mi casa sea especial. La verdad es que yo creo que todas las casas se llenan de polvos, de polvo, perdón, especialmente la mía, porque mi casa es muy vieja y los ductos del aire, la verdad es que no son lo más moderno. Entonces siempre hay bastante polvo en mi casa. De verdad, muy seguido yo tengo que estar limpiando el polvo, porque el polvo siempre, siempre hay aquí. Yo lo podría vender
por libras el polvo, chicas, porque hay muchísimo en mi casa. Entonces, pues nada, después de eso de que me puse a sacudir todo el polvo, me puse a limpiar su mueble del lado de la cama, como les dije. Después de ahí lo que hice fue que me brinqué a la parte de arriba donde vamos a decorar, pero las voy a dejar aquí para que chicas puedan disfrutar un poquito el video y ahorita hablo con ustedes más adelante. Y después de que terminé de aspirar, me vine a limpiar el estante del cual les estaba hablando. Esta es la pared que vamos a decorar. Este estante me lo instaló mi esposo. Así es más o menos como se miraba su pared hace unos meses atrás. Y después se me ocurrió la idea de decorarle la pared con unas decoraciones. La verdad es que fue muy buena idea, pero también me di cuenta que iba a necesitar muchas decoraciones para poder cubrir la pared porque era grande. Y después también pensé en que a él no le gusta mucho la ostentosidad, entonces a él le gusta todo mínimo y cambié de opinión, chicas. Entonces fue cuando le pedí a mi esposo que me instalara ese estante porque iba a ser mucho menos las decoraciones, iba a ser solamente unas dos o tres decoraciones que iba yo a necesitar para decorarla. Y al mismo tiempo, pues también no iba él a tener tantas cosas porque yo sé que a él no le gusta muchísimas cosas en su cuarto. Así que aparte de eso, es un varón y los cuartos de los varones, pues no se decoran igual que las niñas. Entonces hay que tener en cuenta qué tipo de persona es a quien le vas a decorar y también si es un varón, si es una niña, si es un jovencito, porque depende de qué persona es a quien vas a decorarle el cuarto o el espacio. Así que cuando son jóvenes, pues la verdad a ellos no les gusta mucho, mucho la ostentosidad. Bueno, por lo menos al mío no. En nada, pues aquí fue donde yo empecé a limpiar, decidí pues ya darle su limpiada para que la decoráramos juntas. No había puesto nada, chicas. Mi esposo la instaló ya hace unas semanas atrás. Creo yo como un par de semanas, pero me estaba yo esperando para decorarla con ustedes. Y como les digo, no va a ser demasiada decoración. Algo simple, súper sencillo, pero creo yo que se nota la diferencia. A mí me encantó cómo se mira. Le pregunté a él si le gustó y él me dijo que sí le gustó, especialmente porque está mínima. Pero nada, después de ahí lo que hicimos fue que me puse a limpiar, me puse a sacudir la cama. Él ya la había, la verdad es que ya no la sacudí la cama porque él había hecho su cama por la mañana. Cuando yo estaba haciendo esta limpieza, como les digo, él ya había limpiado su cuarto por la mañana. Pero de todas maneras decidí darle una sacudidita y porque pues me puse a limpiar el estante que estaba arriba y por si había caído algo de polvo. Entonces fue que por eso fue que volví a hacer su cama. Espero que quedó como a él le gusta porque él es muy delicado con su cama, le gusta hacerla muy muy bien. La verdad es que yo me alegro mucho de que él haya aprendido a hacer su cuarto de la manera que a mí me gusta que queden las cosas porque
Él es muy, muy diligente, como les digo, y si cuando alguien viene a hacer su cama y no la hace bien, él viene y la vuelve a hacer porque le gusta que quede muy bien estiradita. Y pues nada, por un lado creo yo que está bien, por el otro no sé si tanto, pero a mí me gusta que todo quede bien, chicas. Yo soy una de las personas que me encanta que quede todo muy bien. Y yo creo que yo a él no lo tuve que empujar para nada, él lo hace bien, es porque es algo que a él le gusta. Y no nada más con su cuarto, pero me doy cuenta que con algunas de las otras cosas que él está encargado de hacer en la casa, las hace también muy, muy bien y es muy diligente. Así que pues bueno, aquí lo que voy a hacer es que ya le voy a decorar el cuarto. Lo primero que puse fue esa letra que la compré en la tienda de Hobby Lobby. Es de madera y tiene la letra G de su middle name, de su nombre de en medio, que es Gabriel. Me encantó muchísimo. En el otro lado solamente puse ese cuadrito que dice yo escojo gozo, o así, yo escojo gozo en español. Y el otro es una lámpara rústica que compré en la tienda de Burlington la otra vez que fui. No sé si se recuerdan, se las enseñé también en el video vlog, que se la compré especialmente para su cuarto. Se la compré porque tenía ese estilo rústico. Su cuarto tiene un estilo medio, digamos que rústico y mid-century, no sé, una combinación. Y pues más o menos así fue como quedó, chicas, la tabla en la pared. A mí me gustó, no sé ustedes qué opinan, pero creo que se mira mucho mejor de cómo estaba. Estaba diferente. Y aquí al lado, solamente le puse este versículo de la Biblia, que es de Jeremías. Ay, no me recuerdo la cita, chicas. Por ahí se las voy a acercar a ver si ustedes la pueden ver. Pero que dice, for I know, ay, no me recuerdo exactamente porque no tengo mis lentes y no puedo ver, chicuelas, pero que dice, porque yo sé los planes que tengo para ti en español. For I know the plans I have for you, algo así, no me recuerdo bien, no alcancé a ver bien, chicas, cuando estaba grabando el video. Pero es un versículo de la Biblia que a mí me gusta mucho y me ha gustado siempre. Siempre lo tenía en el cuarto de mi hija mayor y ahora lo tengo en el cuarto de él. Pero esta vez no es porque yo lo puse, es porque él me lo pidió. A él le gustó ese versículo y me pidió que se lo pusiera en ese cuadro. Así que eso fue lo único que le puse y así fue como quedó el cuarto, chicas. Súper sencillo, pero creo yo que ese detallito arriba le quedó bien. Le cambió pues ahora sí que la vista a la pared. Y pues nada, así fue como terminé mi día limpiándole, porque la verdad que esto lo hice ya por la tarde. Pasé más que nada el tiempo chequeándole los libros, limpiándole el escritorio, sacudiendo todo el polvo. Y pues ahí en el closet solamente tiene esa silla, que es un estilo mid-century. Y nada, eso fue todo, chicas. Espero que les haya gustado este video, que les haya dado alguna idea. Tal vez alguno de sus niños, les sirva para alguno de sus niños. No sé, hacerle una pequeña decoración en su cuarto. Estos estantes ayudan mucho. Aparte de eso, la verdad es que dije yo, cuando pensé en ponerla ahí, me dio una buenísima idea porque yo dije, voy a gastar menos en decoraciones y solamente son tres decoraciones que la verdad llaman mucho la atención cuando tú entras al cuarto. Tal vez en el video no se note tanto, pero cuando entras creo yo que se mira bien y no sé, es como el estilo de él. A mí me encantó, a él le gustó y que eso es lo más importante. Así que espero que les haya gustado este video, chicas. Las quiero mucho. Si esa es tu primera vez pasando por aquí, te gustan los videos de decoración, limpieza y organización, te invito a que te suscribas ahí abajo. No te vayas sin suscribirte y sin prender la campanita de notificación para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Aquí hacemos videos de limpieza, decoración, organización, compras, DIYs y todo lo demás, chicas. Todo lo que tiene que ver con mi vida como esposa, como mamá, y aquí se los comparto. Así que un besito a todas, las quiero y nos vemos pronto. Bye bye.